Hola chicos, ya casi comenzamos la clase de Me Divierto con las TICs. Atentos por favor a esta clase. Bienvenidos chicos de Inicial 3. Ya estamos en la clase de Me Divierto con las TICs. Yo soy Miss Carolina. Les agradezco a todos los que ya están conectándose y viendo esta clase. Para empezar, después de esta bonita animación, vamos a ver la agenda para este día. Acompáñame. Saludo. Poema del mes de agosto. Valor de la materia. Actividad socioemocional. También vamos a tener la explicación de cómo se utiliza el mouse correctamente. Luego vamos a trabajar en nuestra libreta. Y al finalizar, recuerda que siempre te tengo juegos preparados para que puedas practicar. Entonces esa es nuestra agenda. Vamos ya con el poema del mes de agosto. Muy bien, vamos ahorita a leer el poema del mes de agosto. Lo tenemos acá, leámoslo. Yo soy agosto, señores. En mí reina la alegría, en toda la capital, que en mí celebra su día. San Salvador se despoja de su semblante ceñudo. Viejos y jóvenes bailan con este viejo chacudo. Ese es el poema del mes de agosto. Ahorita vamos a ver el valor de la materia, que es la honestidad. Vamos a ver el valor de la materia, que es la honestidad. Fíjate que la honestidad encierra muchos otros valores, como la sinceridad, la integridad. Así como en el cuento de Pinocho, que no fue honesto con su papá, por eso le crecía mucho, mucho la nariz, porque él no era sincero. Entonces la honestidad implica ser integral y también ser siempre sincero con nuestros padres. Vamos a ver un bonito video que nos habla más acerca de la honestidad. ¿Cómo podemos ser honestos y transparentes? Un día común, Esperanza sale a la escuela temprano pensando en las cosas que aprenderá y los juegos que desarrollará al lado de sus compañeros. Casi al final de la clase, el profesor de Esperanza hablaba sobre la importancia de los valores y les propuso realizar una nueva actividad, que consistía en que si alguien encontraba algún objeto extraviado, por valioso que fuera, debía llevarlo al salón para localizar al dueño. Esto con el fin de fomentar los valores como la honestidad, la participación y el compromiso social. Esa tarde, de regreso a su hogar, Esperanza encontró una cartera en el suelo. Sin pensarlo, la levantó, miró a su alrededor y al no ver persona que la reclamara, la llevó a casa con la ilusión de regresársela a su dueño, tal como lo había indicado el profesor. A la mañana siguiente, la pequeña niña entregó la cartera íntegra al maestro, quien más tarde localizó al propietario. Esperanza, orgullosa de su acto, se dirigió con la señora encargada de la tienda escolar. Y al contarle lo que había hecho de regresar la cartera, la mujer rompió en risa burlándose de la niña por no haber tomado el dinero, haciendo que Esperanza tuviera la sensación de haber hecho algo indebido. Días después, el profesor comunicó a sus alumnos que el dueño de la cartera había aparecido. Era sin duda aquel respetado doctor del pueblo, quien en gratitud por el acto ofreció una donación de sus libros y algunas computadoras para la biblioteca de la escuela. Esa tarde, al llegar a casa, Esperanza entró a su cuarto. Sobre su cama reposaba un objeto envuelto en un precioso papel. Al abrirlo, la pasta de un reconocido libro iluminó su cuarto. Y en la primera hoja, un mensaje que decía: la hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no, no es más que un buen parecer.
El Quijote. Esto nos enseña que además de ayudar a los demás, está la satisfacción de actuar con honestidad y de forma correcta. Sigamos, chicos y chicas. Vamos a ver ahorita la actividad socioemocional, que se trata sobre una ruleta de emociones. Entonces, vamos a practicar en esta ruleta y te invito a que toques en tu pantalla cuál de las dos figuras que aparecen es la correcta, dependiendo de la emoción que aparezca. Entonces, vamos a ver la ruleta de las emociones. La ruleta de las emociones. Las emociones son la manera en la que las personas sentimos y reaccionamos cuando algo nos sucede. Si ocurre algo bueno para nosotros, sentimos alegría y felicidad. Si ocurre algo malo, sentimos tristeza o pena. Si es una injusticia, sentimos rabia. Y si es algo no esperado, sentimos sorpresa. Vamos a ver varias situaciones y tendremos que acertar la pregunta que nos hagan. Si necesitas ayuda, toca en la interrogación. Alegría. ¿En cuál de estas situaciones las personas sentimos normalmente alegría? Por supuesto, en esa situación se suele sentir eso. Pensamiento. ¿En cuál de estas situaciones ponemos cara de pensar? Estupendo, en esa situación es lo que se suele sentir. Asco. ¿En cuál de estas situaciones se podría sentir asco? Estupendo, en esa situación es lo que se suele sentir. Orgullo. ¿En cuál de estas situaciones sentimos normalmente orgullo? Así es, en esa situación es lo que se suele sentir. Sorpresa. ¿En qué situación crees que la gente siente sorpresa? Por supuesto, en esa situación se suele sentir eso. Miedo. ¿En cuál de estas situaciones las personas sentimos normalmente miedo? Por supuesto. En esa situación se suele sentir eso.
Muy bien, chicos de inicial, seguimos entonces con el contenido de esta semana que se llama el uso del mouse, este pequeño aparatito que yo tengo acá. Fíjate que este aparato ha venido a ayudar mucho al uso correcto de la computadora, ya que es más fácil seleccionar las opciones. Con un mouse tú puedes elegir juegos, puedes elegir programas, mover, eliminar cosas y se hace muy fácil su uso. Entonces, los diferentes mouse que existen pueden ser de colores, pueden ser de figuras, pueden ser planos, pueden ser con bolas, pueden ser con diferentes botones. Esos son los diferentes mouse que existen. También tenemos opciones diferentes en cuanto a color, ya que hay diferentes colores según el gusto de cada uno de ustedes. Hay grandes, hay pequeños, hay para gamers. Entonces, vamos a ver ahorita el uso correcto del mouse. Para ello, nos vamos a ilustrar con este pequeño video que demuestra cómo puede ser un niño pequeño para utilizar el mouse. Con la ayuda de tus padres o de un responsable, vas a tomar el mouse. El mouse se toma abriendo nuestros deditos, como haciendo un número 2. Y se coloca un dedito en cada uno de los botones. Observa. Vale, veamos la ilustración. Acá la persona mayor está poniendo la mano en el mouse del niño. Entonces primero le abre los deditos. Luego lo ubica. Recuerda que el mouse tiene que estar sobre una superficie firme para que pueda moverse correctamente. También lo mueve hacia diferentes lados, ya que si no mueves tu mouse, la flechita que hay dentro de tu pantalla no se va a poder mover. Muy bien, lo arrastra, eso se llama arrastrar. Vamos entonces viendo el video para que observemos la forma correcta de utilizar el mouse con nuestra computadora. Otra forma de hacerlo es con nuestro dedito índice, que con tu dedo índice, mira, observa, pones el mouse. Pones el dedo en el mouse y con eso se aprieta lo que es el clic izquierdo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos observando entonces el uso del clic izquierdo. Mira, observa. También puedes poner un sticker en este botoncito para que sea más fácil su uso. Muy bien. Ahí lo vamos viendo, cómo arrastra el niño o la niña ese mouse. Entonces, si tienes un mouse en casa, vas a practicar, ya que es muy importante que logres dominar esta parte de la computadora. ¿Sí? Ah, excelente. Muy bien, entonces, vamos a la siguiente actividad de la clase. Muy bien, chicos de inicial 3. Vamos ya al trabajo con nuestra libreta. Vas a buscar la ficha número 45 y vamos a ver lo que dice cómo uso el mouse. Ese es el nombre de la ficha. ¿Cómo uso el mouse? Aquí tenemos un mouse que lo vamos a rellenar. Lo vamos a rellenar con sopitas de estas que son instantáneas, fideos, o hay unas sopitas que traen letras o traen figuras geométricas. Para la colita de ratón vamos a utilizar papel crespón, aunque también puedes utilizar un limpiapipas. Vamos a rellenar todo. El espacio del mouse para poder ponerle nuestra
nuestro fideo de sopita instantánea. Vamos a ver. Le vamos a ir pegando la sopita a forma de rellenar todo el ratoncito. Puedes pegar fideos. Si no tienes ninguno de estos materiales, puedes picar papel y ponérselo. Así vamos llenando nuestro ratoncito. Ahora vamos a hacer la colita. Vamos a enrollar papel crespón. En este caso yo estoy utilizando papel crespón, pero también puedes utilizar un limpiapipas o plastilina. Si tienes plastilina también puedes pegarle. Aquí es a la imaginación de cada uno de ustedes cómo van a decorar la ficha número 45. Vamos haciéndolo. Todo muy bien. Aquí lo vamos terminando de enrollar. Y vamos a pegar la colita de nuestro ratoncito. Pide ayuda a tus papitos si vamos a utilizar las tijeras. Si vas a utilizar las tijeras, pide ayuda a tus papitos. Va a quedar muy bonito nuestro ratoncito con esta decoración, chicos. Muy, muy bonito. Vamos pegándolo. Recuerda hacerlo despacio. Con papel es más fácil de pegar, ¿verdad? Muy bien, nos está quedando muy bonito. Aquí vamos a dar la vuelta. Vamos a girar. Ya casi terminamos nuestra colita de ratón. Ahí está. Vamos a terminar de pegarlo. Y ese es el trabajo de la ficha número 45 de nuestra libreta. Vamos ya al juego preparado para esta semana, chicos. Muy bien, es momento de realizar nuestro juego en la computadora o en la tablet o también en el celular. Esta página ya la conocemos, se llama el Búho Boo. Y vamos a elegir la opción de moviendo el ratón, ya que es el tema que hemos visto en esta semana. Entonces vamos, te explico el paso a paso de cómo utilizar este juego y las actividades que tendrás que hacer. Muy bien, chicos, vamos a empezar ya con la práctica preparada para esta semana. Vamos a hacerlo con los juegos que dicen moviendo el ratón.
En esta práctica solamente tiene que mover su ratón, no tiene que hacer ni clic ni doble clic. Si está trabajando desde celular o la tablet, solamente va a mover su dedito. Vamos a comenzar. Tenemos estos diferentes juegos. Pájaro, árbol, profundo, burbuja, flores, bichitos, granja, colibrí, bichitos, nocturnos, bananas y hormigas. Vamos a empezar con el de pájaro. Vamos a ver cómo es este juego de pájaro. Recuerda, solamente vas a mover el puntero del mouse. Veamos. Aquí dice, elige un pájaro y hazlo volar. Esa es la indicación que nos da, que tenemos que elegir un pájaro y hacerlo volar. No va a hacer nada más usted, solamente arrastrando el ratoncito. Vamos a ver, tenemos loros, tucanes, vamos a ver. Entonces solamente mueve el mouse, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, para que no vaya a chocar el pajarito. Vamos con este tucán. ¡Ah! Vamos a ver qué tal. Muy bien, ahí lo llevamos. Vamos a elegir otro. A veces si usted cambia de pajarito, se le cambia también el escenario. Por ejemplo, esta gaviota me aparece en el mar. Muy bien, vamos a elegir otro juego. Vamos a ver el de profundo, a ver qué nos sale. Pasa el ratón sobre la escena. Vamos a ver esta escena. Los personajes hacen soniditos y se transforman. Vamos a ver el cangrejito. Muy bien, tenemos la estrella, unos pececitos, un pez escondido por aquí, muy bien. Ay, ahí está la perla. Vale, fíjense que usted solamente va a pasar el mouse sobre estos personajes. No tiene que hacer nada más, ¿verdad? Solo pasar el mouse. Muy bien, ese es el profundo. Vamos a buscar otro jueguito. Vamos a ver este de burbujas. Igual, este solamente va a pasar el ratón sobre la burbuja, dice acá. ¡Ay, explota y salen volando los buitos! ¡Mire qué bonito! Ahí puede ir contando cuántos va liberando, ¿verdad? Y hacer una pequeña competencia también en casita. A ver quién libera más buitos. Vale, vamos a buscar otro jueguito. Vamos a ver el de bichitos. Este debe ser parecido al de profundo. Pasa el ratón sobre los bichitos. Vamos a ver el escarabajo. ¡Ay, qué bonito! El saltamonte. La arañita. Vamos a ver esta oruguita.
Vamos a ver las hormiguitas. Muy bien. Entonces, vamos a seguir practicando. Recuerde hacer todos los jueguitos que usted pueda. Vamos a ver cuáles más aparecen acá. Y los va descubriendo usted. Y eso sería lo de esta semana. Nos veremos hasta la otra. Adiós.